ahora estamos aprendiendo a cambiar pañales a sacar gases cómo cogerlos si le hace daño si no le hace daño es, es un aprendizaje cada día es increíble o sea que te pasen de decir eh, no puedes tener hijos y después 12 años después tengas un bebé que es mm, tuyo yo cuando conocí a Toyo por ejemplo le dije oye que si tú quieres una familia feliz tener hijos y esa chica no soy yo y aquí estamos antes de, del trasplante, pues mi madre tuvo que, que pasar eh, un, por un juez de si estaba segura, quería donarme su útero. Y mi madre, sí, sí, sí. Y el día, el, justo las horas antes de que bajara mi madre al, al quirófano, le dije, ¿estás segura? Puedes arrepentirte, no pasa nada. Yo te voy a querer igual. Mayra, basta de intradalútero, que ahora está de intrasseo. Cuando tú piensas, tú te has parado y pensar, ostras, es que en fe de yo. I és un canvi absolut de paradigma. No només hem sigut capaços de, de pujar 8.000 metres a l'Everest, no, no, hem sigut capaços de, no, no de pujar muntanyes, de fer coses que abans no es pensaven. I ser protagonistes d'això és... Bueno. La gent li comença a perdre aquella por a aquestes cirurgies, ja no és una novetat com la primera vegada, però segueix sent tremendament difícil, y conseguir un éxito al 100% es absolutamente meritorio. Nos consideramos muy afortunados eh, por el hecho de que estos dos eh, trasplantes de útero hayan sido funcionantes y luego también hay un tremendo equipo de obstetras y de gente dedicada a la fertilización que han conseguido que esos úteros trasplantados sean capaces de albergar a un embrión y ser capaz de llegar al nacimiento de, de esos niños. Yo quiero otro. Nosotros estamos, bueno, lo hablamos y queremos otro. El dolor pasa, las cicatrices pasan, todo, todo pasa y, y merece la pena. No hay que dar nada por sentado, ni nada por hecho, porque de repente la vida te puede cambiar en no abrir y cerrar de ojos. Si estás dispuesto tú también, claro.